Why'd they put you in a fire tower?
Hola, Moni. Hola, Moni. Andrea, Mane, la profe Natalia. Hola, Patri. ¿Cómo andas? Bien. Bueno, hola, Nati. Hola, Dani. Keil, nuestra TikTok. Hola, Lucía, Adriana. Ya tenemos 20. Marisa Ortiz, Claudia. ¿Cómo andás, Clau? Hola. ¿Cómo estás? Ah, estoy a media luz, espera. A media luz, los dos. Es que estaba pelando cebolla, no sabes cómo. Te juro, me agarró una tora. Me atoré mal. No. Eso es lo peor. Lo peor de la cocina es pelar cebolla. No sabés. Parece que estoy llorando. No, estoy. Está bien. Hola, Nilda. 40, Nilda Giacobone. ¿Cómo andás? Tati. Asheray. ¿Así es el nombre? Hola, Soli, Edina. ¿Cómo andás? Hola, Rocío. Hola, Flaca. Hola, Marisa Ortiz. Bien. Mira que estoy terminando de escribir la clase. No, la sé, pero no quiero olvidarme de nada. Estoy con vos, Dani, eso que tienen que abrir las cámaras, ¿eh? Sí, vamos, con las cámaras. Para mí tendríamos que hacer un sorteo para las que tienen las cámaras abiertas. Yo lo haría. ¿Qué te parece? Que hoy es el día del beso. Es el día del beso, podemos sortear un labial. Un labial. Un brillo. Dale, un brillo, un labial, lo que quieran. Solo para las que tienen las cámaras abiertas. Yo tomo nota. Lía, qué lindo que te maquillaste. Es linda. Bella. Hoy rompemos récord y abrimos todas las cámaras. Aquí ha puesto. Dale, hola, Lore. Todas. A ver, yo estoy anotando quién tiene la cámara abierta, ¿eh? Anote. Para que yo también me pongo un poquito de lápiz labial, le brillo así, por ahí me resalto un poco más. No, dale, porque les voy a contar a las consultoras que cuando nosotros hacíamos los meetings presenciales, el tema de verles la cara, nosotros ya vemos si tenemos que ir para otro lado porque las estamos aburriendo, porque empiezan a mirar el reloj, la hora, empiezan a bostezar. Entonces nosotros necesitamos verles las caras. Porque entonces decimos, no, esto no va. Hola, Vero Díaz. Esto no va, esta charla no va, así que vamos para otro lado, encaramos para otro lado, pero si no le vemos la cara, no sabemos. Aparte, Patri, es re lindo en un Zoom cuando se ven las caras, que nos ha pasado con otras dires, o sea,
yo como consultora lo digo, por ahí cuando ves todos cuadraditos negros y vos estás hablando, la verdad que te sentís re sola en el Zoom, en realidad, me parece. Sí, sí. A mí me da para esa sensación personal. Para la disertante es difícil, te digo que es bastante complicado. Y acá, chicas, somos todas mujeres, no importa si no están maquilladas, no importa. No importa si no están peinadas, así como yo, no importa. No importa, lo importante es que nos veamos, no importa si lloran como Claudia, si querés llorar, llorá, todo, acá no importa nada. Bueno, Marie. Ya siendo las 8, hola Marie, Herlaine, ¿qué haces? Hola, Ariana. Voy a cortar porque tengo que ir al baño, eso no vas a querer ver. No importa, esa parte lo obviamos, cortala más tranquila. Esa parte no digas nada. Hola, Debo, con ese pelo divino, largate ese pelo, pintate la trucha de rojo y salí, no sé, a reventar el mundo. Claudia parece que dejó de llorar. Adriana, ¿de dónde sos, Adri? Hola, buenas noches, de Resistencia. De Resistencia. ¿Quién es tu directora? Soy de la Mata. Actividades de Natalia Fernández. Ah, de Natalia. Ah, estamos conociendo gente nueva. Bien, tenemos de Resistencia, tenemos de Buenos Aires, de Entre Ríos, Resistencia de Santa Fe. Yo también soy de Santa Fe, pero estamos lejos. De la provincia de Córdoba, de la provincia de La Pampa. Sabrina. Hay de Misiones también, de Patria. Misiones, sí. Linsa y Sirocos de Misiones. Bueno, internacionales. Y dentro de poco vamos a empezar a tener de Perú, de España, de México. Nos vamos para todos lados, la directora. Sí, reventamos todo. Total, es todo a través de la pantalla. Bueno. Vamos a comenzar. Hoy pensamos un poco en el tema del Skin Analyzer. ¿Quiénes de ustedes, si quieren, pueden contestar por el chat? Hay 19 chat. ¡Ay, cómo están activas hoy! ¡Están activas! Acá hay de Jujuy. Ah, no. No, de Jujuy. Nos van a sacar el labial. Les decía... Saben que nosotros estamos con todo este tema del COVID y vamos a tener que seguir pensando en trabajar en forma remota. Por supuesto que la que puede, yo por ejemplo tengo mañana fechado un facial y si podés y te permiten y todo, lo haces. Pero también tenemos que pensar en trabajar de esta forma, ¿no? Y el Skin Analyzer, yo estoy fascinada, no sé si lo están usando. Me gustaría que vayan contestando quiénes lo están utilizando. Hay gente que empezó a hacerlo y que de repente lo dejó de hacer porque no tuvo resultado. Yo digo que hay algunos puntos importantes que tenemos que tener en cuenta para tener un buen resultado. Y de esos puntos vamos a hablar hoy. Si bien hay cosas de este tema que nosotros ya las tratamos, siempre decimos que el público se renueva, que las disertantes se renuevan y que muchas veces, a mí me pasa que hay veces que tengo que escuchar algo dos o tres veces para realmente, no sé si les pasa a ustedes, ¿no? Pero a mí me pasa que muchas veces me lo dicen y capaz que después lo escucho otra vez y digo, uy, ¿por qué no lo usé? Entonces, acá Noelia dice que todavía no sabe cómo usarlo. Bien. Por eso queremos que todo el mundo lo use. Lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de que vayamos a la clase en sí, que la va a dar Natalia, que ya la voy a presentar como corresponde, es cómo yo me dirijo a la gente para que la gente me responda. ¿Qué piensan ustedes que cuánta gente ustedes van a tener que contactar en el día, no llamar, contactar en el día para que nos respondan unas 4 o 5? Para tener una devolución de 4 o 5 personas. Pueden escribir en el chat si quieren. ¿30 dice Rocío? ¿15, 20?
Yo les diría que menos, chicas. Yo, por ejemplo, estaba trabajando cinco contactos y me responden dos o tres. O sea que para que me respondan cinco, con unas 10 estaríamos. ¿Está? Entonces, todo va a depender de lo que ustedes quieran. Si ustedes quieren que 10 le respondan, ahí van a tener que escribirle a 20 personas. ¿Está? Lo manejan ustedes, pero por ejemplo, para que me contesten 5, unas 10, para que me contesten 2 o 3, unas 5. Estamos con ese punto que es muy importante, porque eso va a ser de lo que yo quiera, el tiempo que yo le quiera dedicar a Mary Kay. Entonces yo envío, no escribo, envío un audio. Ese audio yo después lo reenvío, se lo reenvío a las directoras, que algunas ya lo tienen, para que todas lo tengan. Pero les quiero decir algunos puntos de este audio. Yo primero les voy a decir cómo lo digo y después les voy a decir algunos puntos. Yo, por ejemplo, vamos a suponer que mi contacto es Débora. Entonces yo le digo, hola Débora, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te cuento, bien, bien, te cuento. ¿Sabés que Mary Kay, en realidad es un audio, ¿está? Así que ni siquiera yo tengo una respuesta ahí en ese momento. ¿Sabés que Mary Kay lanzó una herramienta espectacular? Se llama Skin Analyzer. Hace un análisis de tu piel en 6 dimensiones. O sea, te hace un escaneo donde nosotros sabemos si tenés líneas de expresión, acné, puntos negros, sensibilidad, manchas, poros dilatados. Todo esto, chicas, yo lo tengo escrito. O sea, no es que me lo sé de memoria, lo tengo escrito y lo digo en el audio. ¿Está? Mary Kay siempre a la vanguardia, ¿viste? Esto es algo que ninguna línea de venta directa lo posee. Bueno, yo te envío un link, ese link te va a ir llevando para que te saques una foto a 15 centímetros de distancia de tu rostro, con la piel limpia y sin nada de maquillaje. Te cuento que la empresa me desafió a enviar 10 por día, y yo te elegí hoy a vos. ¿Querés que te mande el link? ¿Estamos? Entonces hay varios puntos que yo tengo que tener en cuenta. ¿Les gustó? Sí. Ah, bien, bien. Hola, Patrín. Hola, Moni, ¿cómo andás? Bien, entonces, el primer punto es que cuando yo mando el audio, lo hago personalizado. No armo un audio para mandarle a 100 personas. Yo le digo, hola, Débora. ¿Está? Tiene que ser personalizado. Después le digo a todas lo mismo. Mary Kay lanzó esta herramienta, le digo que hace un análisis de la piel, que eso es un punto muy importante, le digo qué es lo que analiza de la piel. Generalmente en estas 6 cosas algo tiene la gente, o tiene acné, o tiene puntos negros, o tiene sensibilidad, algo de todo esto tiene, o sea que a ella le va a llamar la atención. Otra de las cosas es que le digo que Mary Kay está a la vanguardia y que no hay línea de venta directa que lo tenga, o sea que estoy vendiendo mi empresa, y que cómo lo tiene que hacer, porque si no lo sacan de noche, sacan con maquillaje, o sea que les quede bien claro cómo lo tienen que hacer. No sé si dije con luz natural, también le digo con luz natural, y que le voy a enviar un link si ella me permite y está dentro de las 10 que yo elegí ese día. Muchas me dicen, me responden, estoy trabajando, esta noche me saco la foto, o cuando vuelvo de trabajo me saco la foto. Si supongamos que me diga esta noche, yo le digo, por favor, sácatela en un momento del día, con la luz natural, porque si no, no me va a servir la foto. Pero si ya me respondió que en algún momento del día ella me lo va a mandar, espero hasta el día siguiente. Si no me lo mandó, vuelvo. ¿Te acordás, Débora, que tenías que sacarte la foto para mandarme el análisis de tu piel? O sea, si no me contesta nada, bueno, ya ahí depende si quiero insistir o no quiero insistir. Pero si ella me respondió es porque tiene ganas, pero tal vez en ese momento no puede. En ese momento no puede. ¿Hay algún micrófono? No sé, Malvina. Malvina.
Bien, entonces, son todos puntos muy importantes, y el hecho de que yo la elija, a la gente le gusta ser elegida, ¿está? Y además de eso, ahí ya te contesto, Dani, además de eso, hace que ella me pida el link. Yo no se lo mando si ella no me lo está pidiendo, no me está respondiendo. ¿Estamos con todos esos puntos? Yo el audio se los mando, chicas, pero quería aclarar todos esos puntos. Acá me dice mandar el texto. Bueno, lo tengo que escribir entonces. Si quieren que lo pase por escrito, lo paso por escrito, no hay drama. Mañana se los hago. Daniela, previamente, ¿sabés algo de la piel de la persona? Puede que sí, puede que no, porque se lo estoy haciendo a clientas y se lo estoy haciendo a contactos. Por ejemplo, la de mañana no la conozco de vista, nada más. Por si la foto la sacan mal o con crema, etc. Yo se los aclaro bastante, Dani, como para que no tenga ese tipo de problemas. Les aclaro que tiene que ser sin cremas, o sea, después tal vez yo la llamo si ella me dice que sí o me hace alguna consulta, y ahí la explico mejor. ¿Estamos con todo eso? ¿Tienen alguna duda? ¿Está? Bien. Esto, chicas, es el secreto para que la gente me responda. Que es el primer paso. Es el fechado. Ahora vamos a ir a cómo bajar el programita, todo para que sepan hacer todo el paso a paso. Yo el otro día me pasó con una señora mayor, que era de mi edad, pero yo soy más tecnológica, ¿vieron? Pobre. No sabía cómo mandarme, cómo hacerme la devolución. Me mandaba la foto por el WhatsApp. Entonces yo le fui mandando el paso a paso, pantalla por pantalla, para que ella sepa cómo responderme. O sea, voy a tener que ayudarlas a veces, ¿está? Y hay gente más joven que tampoco me supo mandar la devolución de del programa, Así que acá estoy yo para asesorarlas y guiarlas. Ahora les voy a presentar a una directora que tuve el gusto de conocer hace muy poquito. Es nieta mía, Mary Kay, es de Macarena Leites. Ella vive en la ciudad de Santa Fe en este momento, pero hace uno o dos meses que está viviendo en Santa Fe. Entonces, cuando nos encontramos, charlamos mucho de este tema, porque cuando nosotros nos mudamos a otro lugar, a mí me pasó que yo tengo 8 mudanzas encima, y he vivido en distintos lugares, nos pasa que no conocemos a nadie y nos desesperamos porque cómo hacer para hacer Mary Kay. Entonces, esta herramienta es fantástica también para ese tipo de personas que por ahí no conocen a nadie en el lugar donde están. Y bueno, Natalia lo trabajó muy bien y ella ahora nos va a contar su experiencia. Así que ahora quiero verlas que la aplaudan, porque realmente Nati... no sé si llega a ser un año que está en Mary Kay y ya es directora, es divina Natalia Fernández, así que le damos un fuerte aplauso. Se trajo la hinchada, la Nati. Parece. Ahí bueno, buenas noches, gracias por esa presentación, fue así, Patri llegó como un angelito, porque, como ella dijo, llegué a un lugar nuevo y no conocía a nadie. Entonces, yo ya conocía esta aplicación, la había intentado trabajar un tiempo atrás y no me había dado resultados, entonces la había dejado. Y con los consejos, el asesoramiento y el acompañamiento de Patri, para adelante. Para mí es lo mejor que puede haber en este momento, en el que a veces no podemos salir o no podemos llegar a las personas, o para también llegar a esas personas que tenemos por ahí contactos en otros lados, en otras ciudades, en otras provincias. Personalmente me mudo desde que soy muy chiquita, entonces conozco muchas personas en toda la Argentina, y esto me ha dado esa posibilidad de llegar a ellos, de brindarles un servicio, y después poder tener la videollamada, o me ha pasado de por ahí ir a visitar a mis padres o a mis suegros y poder hacer la sesión presencial. Así que esto es como un primer contacto, pero también nos sirve para poder hacer nuestro trabajo desde nuestro hogar. Y bueno, vamos a comenzar. Hay una presentación, no sé si está, así podemos ir viendo, porque la idea acá es que podamos entre todas ir aprendiendo.
Yo les voy a contar de lo que he hecho, pero si alguna quiere ir preguntando algo y demás, por favor hágalo sin problema, ¿sí? Eso, Nati, queremos que pregunten, que se saquen todas las dudas y que lo hagan. Tal cual, anímense, chicas, que es genial, anímense. Bueno, el Skin Analyzer, ¿sí? Esta es la aplicación que tenemos desde Medicaid, es una herramienta espectacular. Yo le tomé también otro cariño a esta aplicación desde que, bueno, Patri me lo presentó de otra manera, pero también desde que Liliana Actis Milanesio, nuestra nacional de nuestra área, nos contó que este tipo de asesoramiento virtual en otros lugares se cobra y se cobra muy caro, y estuve mirando también en internet, hay lugares donde cuentan también cuánto sale este tipo de escaneo facial. ¿Sí? Así que aprovechémoslo porque nosotros tenemos la posibilidad de brindárselo a otras personas. Bueno, vamos a ver en primer lugar, vamos a pasar a la diapositiva número 2. ¿Dónde puedo descargar e instalar el Skin Analyzer? Primero tenemos que tener en cuenta que nuestro teléfono tenga un sistema operativo que en los iPhones se llama iOS 10 o más de 10. Hoy en este momento no sé en cuánto debe estar, pero debe estar como en 17 o algo así, porque Android está en casi 10, en Android necesitamos de 5 para arriba, eso es importante si se van a comprar un teléfono y demás, poder consultar esto porque va a ser la forma en que van a poder utilizar esta aplicación. Solo se puede utilizar en teléfonos móviles, no podemos utilizarlos en tablet, en iPad o iPad mini, demás, solo en teléfonos móviles. Para eso necesitamos ser consultoras, ¿sí? Porque necesitamos nuestro número de consultora y nuestra contraseña. Y ahí nos faltó una parcita, pero lo importante es que las actualizaciones de esta aplicación se nos van a aparecer solas, porque es como cualquier otra aplicación que bajemos del sistema que estemos utilizando, ¿sí? Vamos a pasar a la tercera diapositiva, porque ahí les quiero mostrar qué es lo que vamos a buscar en el caso de que tengamos Android, vamos a buscar Play Store, y en el caso de que tengamos iPhone, es App Store, ¿sí? Pero bueno, más o menos es la idea, no sé qué tienen ustedes, las personas a veces tienen que tener, sí, tienen que tener también esos sistemas operativos, si no, no van a poder realizar el escaneo. Bien. Nati, la sí. Mayoría de los teléfonos nuevos ya tienen este sistema, o sea. Sí. De hecho, por eso decía que en Android estamos ya casi en 10, o sea que 5, que es lo mínimo que necesitamos, ya todos los teléfonos casi hoy en día lo tienen. Así que no se preocupen por eso, pero si les pasa eso, porque me ha pasado, pídanle, díganle que busque a alguien de su familia que tenga y le podemos pasar el link y se hace el escaneo. No nos limitemos a que si no tiene su teléfono, no le acepta, que no se lo haga, sino que, digámosle, búscate otro teléfono que seguramente alguno un poco más nuevo o alguno que tenga este sistema operativo y lo vamos a poder hacer, no te pierdas esta oportunidad. Eso es súper importante, estar nosotras convencidas de que esto funciona y que es un tesoro, oro puro en nuestras manos. Bien, una vez que entramos a Play Store, vamos a ir a poner la aplicación, vamos a poner Skin, y ahí ya nos va a aparecer Skin Analyzer Medicaid, ¿sí? Una vez que hacemos clic ahí, nos va a aparecer el tercer dibujito que tienen ahí, la tercer fotito, y vamos a poner instalar, ¿sí? Una vez que se instale, vamos a poner abrir, vamos a la siguiente diapositiva, y lo siguiente que vamos a hacer es entrar a la aplicación, ¿sí? Nosotros tenemos que conocerla, la aplicación, entren, miren, prueben en ustedes, ¿sí? Prueben en ahora ustedes van a ver en quién probé yo, van a ver la fotito en un ratito, pero prueben, háganle a su familia, y háganselo como un regalo, si tienen pareja, díganle, mira, te quiero hacer un regalo, algo exclusivo que tengo como consultora, prueben, o sea, hagan,
esta prueba dentro de su hogar, que es la mejor forma de practicarlo antes de empezar a hacerlo afuera, ¿sí? Bueno, ¿cómo ingreso? Una vez que descargue la aplicación, lo primero que me va a aparecer es que tengo que elegir el país. Bien dijo Patri recién que todavía somos de Argentina, en cualquier momento vamos a tener que explicar para Perú, para Colombia, México, Brasil, ojalá si sea pronto. Y una vez que elijo Argentina, aprieto la flechita que ven abajo y me va a direccionar a la segunda fotito donde voy a tener que poner mi número de consultora y mi contraseña y colocar iniciar sesión, ¿sí? Ahí ya me entra el programa, ustedes van a ver que va a aparecer como unos dibujitos. Si aparecen eso, es como un tipo unos dibujitos que van moviéndose de Mary Kay y no les llega a la tercer fotito, salgan y vuelvan a entrar, ¿sí? Puede que a veces se tilde un poquito ahí, pero si no, los va a llevar directamente a la tercer fotito, y ahí ustedes van a poder analizar su piel, ¿sí? O ir a las tres rayitas que ustedes ven arriba, a mano izquierda, en la tercer fotito, y les va a aparecer esto que vemos en la última fotito, ¿sí? Les va a aparecer esto, entonces ustedes van a poder ahí, una de las cosas, ver los registros de las personas que hacen el Skin Analyzer, van a poder invitar clientes, van a poder ver la guía, es hermosa esa guía que tenemos dentro de esta herramienta, nos explica todo, paso por paso. Vamos a tener también algunos videos, y yo quería hoy mostrarles el video promocional porque es hermoso, pero lo voy a dejar como tarea para que cada una entre a su Skin Analyzer y lo vea, porque es muy lindo, y eso podemos también compartir. ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, porque les quiero mostrar qué encuentro dentro de la aplicación. Ustedes van a encontrar, si es para invitar a sus clientes, van a encontrar tres tipos de invitaciones, cuatro, perdón, tenemos tres arriba y una abajo. Ustedes hacen clic ahí, y enseguida les direcciona para que ustedes compartan por WhatsApp, ¿sí? Ustedes van a compartir con la persona que ustedes deseen, y les va a llegar la invitación. Es como cuando compartimos una foto con texto, porque antes de poner para enviar, nos va a permitir si queremos cambiar el texto, si queremos agregarle algo más personalizado, y así que ese es el momento en el que personalizamos nuestra invitación. También, como les dije, vamos a poder ver los registros, vamos a poder ver nuestros clientes, ¿sí? Porque van a quedar ahí quienes fueron los que contestaron. Algo importante es que el análisis que se haga una persona solamente queda guardado por 7 días, ¿sí? Entonces, si yo le mando a alguien y esa persona me contesta que se lo hizo o se lo va a hacer, yo tengo que ir controlando cuándo lo hizo, cosa de bajar los datos. Tenemos planillas ya hechas para imprimir y poder descargar todos los datos que nos salen acá en el Skin Analyzer. Eso también lo podemos enviar después para que todas lo tengan, ¿sí? A mí me sirve muchísimo. No sé si las tengo, ya les muestro si la tengo acá. Bien, sí. Nati, perdón. ¿A esas planillas te referís? Sí. Ah, no, pensé que era algo de la aplicación. No. A estas planillitas donde yo bajo todos los datos, porque como me dura solo 7 días... Puede que pase que no me contacte, no haga la videollamada o no la vea esa persona en esos 7 días, entonces tengo que tener, aparte que tengo que tener bajados los datos, sería como un perfil, sí, la planilla. Sí, tal cual, sería como el perfil. Lo de personalizar la invitación no sabía que se podía hacer. Lo estoy aprendiendo ahora. Y sí, esas planillas están bárbaras. Yo, por ejemplo, lo que hago mucho es a cada pantalla, a cada resultado le hago una captura de pantalla. También. Por las dudas, para no perderlo. Tal cual, sí. Eso también se puede hacer, yo hago las dos cosas. Copio y capturo por las dudas, uno nunca sabe qué le pasa al teléfono y me quedo sin esa información. Y lo otro que acompaña a esa planilla, esta tranquilamente ustedes después la pueden, si ven a la persona, pueden ponerla con el perfil, ¿sí? Esto...
está muy bueno para eso. Y tenemos también una tabla de recomendaciones según lo que le dé en el resultado del análisis, ¿sí? Esto también a mí me sirve muchísimo, o me servía, ahora uno ya va aprendiendo un poco más, pero está muy bueno porque según el resultado que le da, yo tengo más o menos qué es lo que le tengo que recomendar. En la tercera fotografía tenemos una parte que es donde apretamos en guía, nos va a aparecer esta tercera parte, que nosotros ahí vamos a tener guía, bueno, ustedes leen guía de inicio rápida del Skin Analyzer, preparación antes de analizar tu piel, lo que nos contó Patri está ahí, escaneo y análisis, cómo se hace, las preguntas más frecuentes, todo tenemos ahí, tenemos un montón de cosas adentro, así que hay que aprovecharla. La siguiente, que no me acuerdo qué seguía ahora. Sí, Nati, bueno. Preguntan dónde está la planilla. La planilla es... Sí, decile. No, yo no me acuerdo si está ahí. Yo la tengo, a mí me parece que me la pasaron. Me parece que no está ahí, así que la podemos pasar. Las directoras las tenemos. Las directoras las tenemos, sí. Sí, se las pasamos. Bien. Bueno, acá quería mostrarles el video promocional. No lo pude descargar, pero bueno, les queda de tarea, como dije, para que cada una entre y vaya a ver, porque estaba hermoso. Así que aunque sea por curiosidad, entren y miren el video promocional. Bien, la siguiente. Bien, acá les quería mostrar qué le aparece a mi cliente, porque tengo que saber para poder ayudar al cliente, a la persona que me diga, ay, no sé cómo seguir, y yo tampoco sé. Entonces, tenemos que, por eso les decía, prueben en su casa, yo en este caso utilicé el modelo, que es mi esposo, así que bueno. Lo primero que le va a aparecer al cliente cuando aprieten el link que yo le envié es la primera foto que ustedes están viendo, ¿sí? Ahí va a decir, selecciona una foto desde las que ellos tienen o puede tomarse una fotografía, ¿sí? Entonces, cuando la persona pone tomar fotografía, le va a aparecer esto que tiene que aceptar, que es un consentimiento para el procesamiento de datos de la persona, ¿sí? No es nada raro, no se tiene que asustar la persona, no es que, pero le tenemos que avisar que le va a aparecer en todo caso, porque hay personas que por ahí dicen, uy, no, estoy poniendo datos míos, es una foto, esto quién lo ve. Entonces tenemos que estar atentas a esas situaciones, porque a veces puede pasar que no se quieran hacer el Skin Analyzer por miedo a su foto. Estamos viviendo, obviamente, en un momento donde todo se hackea, sacan información de todos lados, entonces tenemos que darle tranquilidad de que esa foto solamente la voy a ver yo como su consultora, y que nadie más va a ver esa foto, y que en 7 días se autodestruye, como Misión Imposible, más o menos. En 7 días desaparecen todos sus datos, que no se preocupe. Bueno, luego que acepta ese consentimiento, va a ir a analizar, se va a analizar su foto, ¿sí? Y tiene que aceptar ahí donde dice empezar análisis, porque lo que va a hacer el sistema es tomar la foto, y si yo no le pongo analizar, empezar el análisis, se queda ahí con la foto nomás, ¿sí? Entonces tengo que poner empezar análisis. Siguiente, por favor. Bueno, lo otro que le va a aparecer, va a tener que elegir si es mujer, si es hombre, y colocar su edad. Luego de eso, aprieta para, o sea, una vez que completa eso, avanza el análisis, y le aparece el reporte, o sea, ya se analizó su piel, y le van a aparecer todos sus datos. Y acá, más allá de que la persona pueda ver todos sus datos, es importante que le digamos que tiene que enviarnos su análisis, ¿sí? Ahí por eso abajo dice, envíame tu análisis, y dice el nombre de la consultora a quien le va a ser enviado eso. Algo que, por ejemplo, yo no sabía, y preparando un poquito más detalladamente este momento, descubrí que se puede enviar por mensaje de correo, por correo electrónico. Bueno, yo uso el WhatsApp porque es lo más sencillo, entonces, bueno, todo es por WhatsApp, pero se puede también por correo electrónico. Bueno, una vez que me envía los resultados,
que aprieta envíame tu análisis, va a tener que colocar su nombre y su número de celular. Acá por ahí también es importante que les digamos que va el nombre de la persona y el número de celular, porque pasa que nos, a mí me ha pasado que me ponen mi nombre y mi número de celular. Yo ya obviamente tengo el número, miro la foto y sé quién es, pero si es una persona que ustedes no conocen porque es un contacto que les dio un contacto que ustedes tuvieron, entonces es importante que les digamos que al finalizar tiene que colocar su nombre y su número de teléfono para que yo me pueda contactar y darle el asesoramiento en cuanto a los resultados que le dio el Skin Analyzer, ¿sí? Entonces esto tenemos que tener en cuenta. El siguiente, por favor. Bien. Bueno, Patri también me pidió, no sé si hay alguna pregunta que me salté y quieren hacerla antes que cuente un poquito lo que Patri me había pedido. Si quieren abrir los micrófonos y hacerla. En el chat pusieron que está bueno lo que dice Rocío, crear una carpeta en la galería e ir guardando los escaneos ya realizados. O sea, todo el material lo tengo ahí, está bueno. Y también bueno, está bueno que digamos que es confidencial. Sí, a mí me interesa mucho, antes que continúes con el tema de los, no, porque acá hay una placa más, no, vamos con lo tuyo y después yo doy el pedacito que tengo. Bueno, simplemente contarles, como dijo Patri, que fue, yo empecé a reutilizar el Skin Analyzer en un momento en el que no tenía contactos, no conocía gente acá, entonces dije, bueno, empiezo con esto, que es lo que tengo, y Patri me había dicho 5 por día. Y yo no sé por qué, pero parece que en esta etapa de mi vida me agarró la obediencia. Y entonces a mí, si mi directora me decía, tenés que hacer tal cosa, y yo la hacía. Y Patri yo, también es mi abuela directora, entonces mi abuela me está diciendo 5 por día, yo tengo que hacer 5 por día. Entonces le dije, empiezo, un viernes nos vimos, ella me envió toda la información este viernes, yo el sábado no trabajo, así que el domingo me organicé, hice mi lista, en un cuaderno, dije, tengo que llegar a 100 personas, y entonces empecé a buscar, porque eso es algo que también recuerdo cuando empecé Mary Kay, que empecé el 31 de mayo, no hace ni un año, el 31 de mayo, y me habían dicho que tenía que hacer una lista de 100 personas, y yo dije, lo voy a aplicar también a esto, y hice mi lista ese domingo, y de todos lados saqué contactos, de todos lados, del Facebook, de Instagram, empecé a buscar, porque yo dije, de alguna forma voy a contactar a las personas, y buscar en mi teléfono, ¿sí? Empecé a buscar personas que nunca había contactado, personas que capaz que había contactado alguna vez, pero nunca obtuve respuesta de invitarlas a otras actividades, entonces dije, una vez más, o una tercera vez más, hasta que no me bloqueen, yo sigo haciendo la invitación. Entonces, mezclado. No era la primera lista que yo hice de 100 y que fui actualizando. Agarré una, empecé con como una lista nueva, para que mi mente también esté como nueva, podríamos decir. Yo hice como un empiezo de cero otra vez con el Skin Analyzer, y creé una lista nueva, que algunas personas sí estaban en esa lista, y otras no. Entonces, Nati, perdón. Algo para que las consultoras que tienen inicio, por ejemplo, si hay consultoras antiguas, que tienen inicios que hace mucho que no están activos, yo también le mandé a inicios que ya no eran más consultoras, o que no estaban más activos desde hacía 6-7 meses. Entonces eso también hizo que se active un montón de gente y que lo empiecen a usar, ¿no? Que es otro punto para las que son iniciadoras, que está bueno. Tal cual. Sí, eso me acuerdo que también me habías dicho. Ya, pero bueno, vos sos nuevita, entonces no era tan fácil eso. En la lista había algunas. Bueno, no sé qué preguntaron ahí. Si podemos compartir las planillas. Sí, vamos a mandar, sí. Vamos a mandar este material, el que viene después, que voy a hablar yo, el audio
voy a escribir lo del audio y las planillas. Sí, sí, sí. Y bueno, el lunes me levanté y dije, hoy tengo que mandar esos 5, y como sea esos 5, elegí 5 de mi lista, ni siquiera los 5 primeros, miré a ver con quién me sentía como que tenía que hacerlo, y mandé esos 5, y de esos 5 me contestaron ahí nomás los 5, y de esos 5 salió un inicio, salió una venta, y una persona que aunque no pudo comprar, todas personas de lejos, todas fueron videollamadas después para hacer el asesoramiento. Una persona que no podía comprar en ese momento, pero me recomendó, o sea, me dio 5 contactos más, y así fue, al día siguiente lo mismo, al día siguiente fue con otras personas y una de las señoras inició su hija, hubo 2 sesiones que ya se hicieron presenciales con personas que yo apenas había conocido acá hacía muy poquito tiempo y no me animaba a ir así a contarles de frente. Entonces el Skin Analyzer me ayudó en ese proceso. Así que bueno, esa fue mi experiencia personal, para mí es una hermosa herramienta que tenemos que conocerla, tenemos que utilizarla, y en estos tiempos que todo se está volviendo también muy virtual, más allá de que podamos ir presencial a un hogar, el primer contacto a veces podemos hacerlo de esta forma, y ya tener como un adelanto a lo que vamos a hacer en la sesión. Sí, porque a mí me pasó con algunas personas que hicieron el Skin Analyzer, después vinieron a casa y yo ya tenía una idea de lo que íbamos a hacer en la sesión presencial. Y eso me dio mucha seguridad a mí también. ¿Por qué? Porque yo previamente preparé los elementos que iba a usar, si algo no me acordaba lo repasé. Entonces todo eso me ayuda como consultora a estar más tranquila al momento de tener que hacer una sesión. Estás muteada, Patri. Sí, ahí Mari está preguntando algo, Nati. A ver, Mari, ¿qué podés hacer? Después de que vos... No es para mí igual. Es para alguien que no se anima a preguntar. Después de que vos hiciste el análisis, ¿qué les contestás por WhatsApp? ¿Les contestás por llamada? ¿Qué les contestás? ¿O esa es la parte de Patri que viene ahora? No sé si es de Patri. Yo seguí lo que Patri me dijo. Patri me dijo audio para invitar, después reforzar esa invitación, si no me contestaban volvía, y todo depende, mirá. Yo sí o sí audio al principio, y después si veía como una respuesta así que me sentía cómoda para mandar otro audio, y si no lo hacía por escrito. Ustedes más o menos van a ir dándose cuenta quiénes le dan esa apertura a sentirse en más confianza y poder enviar audios. Yo me manejo bastante con audios, y por más de que por ahí me pueda dar, qué sé yo, como una vergüencita o lo que sea, a la videollamada ahí nomás. Apenas me devuelve el Skin Analyzer, le digo, ¿a qué hora te puedo llamar? Para que te pueda mandar, asesorar en cuanto a tu resultado, y podamos ver juntas qué es lo mejor para tu piel, por audio, ¿sí? Porque a mí me suena que es mejor, la voz se siente diferente, yo trato de sonreír, no está acá Lauri, pero me acuerdo mis primeros audios sonaban como medio que parecía enojada, y dije, pará, algo está pasando, entonces... Sonreír ayuda a que el audio se sienta diferente. Si yo, y si quieren, pónganse un espejo al frente, practiquen varias veces grabándose, cómo sale, qué tienen que cambiar, tener algo escrito, como Patri a ella me mandó y yo enseguida lo escribí y usaba eso escrito en los primeros audios, después me empecé a soltar más y ya lo decía con mis palabras, pero tener una guía, ya sea para el primer contacto como para contestarle después cuando nos da nos dice que sí, cuando se hace el análisis, y en muchos casos yo el día que habíamos pactado le decía que mejor lo hagamos por videollamada para que le pueda mostrar mejor lo que le quería asesorar. No hace falta con tanta antelación, porque es una llamada por ahí al principio era con personas que yo conocía de lejos, entonces por ahí era más fácil. Con las personas que no conocía tampoco han tenido problema, la verdad yo nunca recibí un no a una videollamada,
Porque, bueno, no sé, por ahí en la previa hace que uno llegue a un poco más de confianza, por eso es importante que nos conozcan, que escuchen nuestra voz, que por ahí en nuestro WhatsApp también tengamos una foto nuestra. Entonces la persona se siente como un poquito más segura de ese contacto. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Nati. Completita, Nati, completita. La verdad que una genia. Y sí, te merece un gran aplauso, muy profesional y muy obediente, eso es cierto, ¿no? La verdad es que nosotros todo lo que les decimos es para que les vaya bien, esa es la realidad. Este sí que no es un negocio competitivo, sino que es un negocio en el que queremos que todos crezcan. Y quiero decir que vieron que nosotros la semana pasada comenzamos con una clase de comunicación, que tenemos que terminarla, que la está dando Lía, que la vamos a terminar el próximo martes, pero dentro de las cosas que vos decías es muy importante los temas que dio el otro día Lía, porque desde el tono de voz, la imagen, o sea, lo que vos decías de lo que tenemos en la foto del perfil, yo el otro día le decía a una de mis consultoras, está con la chaqueta de maestra, no, vestiste de directora, vestite con lo más, porque la gente quiere estar con ese tipo de gente, ¿está? Entonces por ahí yo veo que ponen en la foto del perfil un perrito, no, véndanse ustedes, chicas, o sea, yo amo a mis perras, pero acá me tengo que vender yo, ¿está? Entonces son cosas muy importantes y son parte de la comunicación. Todo lo que dijo Nati, ahí también me parece que es muy importante que cuando nosotras ya le hicimos el análisis y todo, podamos llegar a un llamado, si es posible, o un videollamado, para coordinar con ella y decirles, bueno, mira, esto es lo que te dio tu análisis, o le pueden decir las respuestas del análisis, o le pueden decir, mira, estás teniendo problemas en líneas severas, por ejemplo, en la zona de la boca, en la zona de los ojos, todas esas respuestas las da el análisis, ¿está? Entonces, le voy diciendo todas las cosas que tiene, y si puedo le mando la foto, porque la foto, chica, por Dios, yo ni me lo hice por las dudas, porque están todas las manchas, si tienen ampollitas, si tienen acné, todo, todo, sale todo, ¿no? Y todo marcadito. Entonces, cuando ella vea esas fotos, va a decir, ay, sí, tengo que hacer algo con mi piel. Entonces, le mando todo esto y le digo, mira, yo esto puedo hacerte un asesoramiento con todo lo que vos necesitás, virtual o presencial, ¿qué elegís? Si es de lejos, como Nati está trabajando con gente de lejos, no hay opción, es virtual, ¿está? Y bueno, yo si están cerquita les doy esa opción, y si no, bueno, eligen lo que ustedes quieren. Estamos grabando el Zoom, Edith. Ahora vamos, así terminamos, que esto es rapidísimo, Lía, a las plaquitas nuestras, a las plaquitas mías, que es para el asesoramiento. Ustedes van a tener una tabla en donde dice, no sé, como les decía recién, líneas severas en la frente, y cuáles son las cremas que necesita. Tienen todo. Pero Maca, sí, ahí, mostralo otra vez, Nati, por favor. Ahí está la tablita. Yo agarré esa tablita y la plastifiqué, cosa de tenerla siempre en una carpeta con todo lo del Skin Analyzer. Pero además, a la vez Maca, que ella es muy ingeniosa con las redes, ya armó set según las dificultades. A mí me gustó mucho, ella lo usó para otra cosa y le pedí que lo acomode para lo del Skin Analyzer. ¿Lo podés poner, Lía? No se ve, Patri, la plaquita. No, te veo a vos, Mónica. ¿Sabés? ya viene, ya llega. Ya oscurita la plaquita. bien linda la Moni. Yo te escuchaba hablar de la presentación, mirá cómo estoy, parezco una cachavacha. Bueno, pero vos cuando pensás cuando te ves con tus clientas. Sí, cuando me ven mis clientas, es tipo, una puerta. ¿No podés, negra? Un inicio para ti, Jen. ¿Un inicio? La invité, no se entró porque recién entré yo,
Se me hizo tarde, pero la invité. Ah, para lo de hoy, fantástico, porque ya sabes. Lidia se llama. Me parece que había una Lidia. Me pareció que había. ¡Ay! Sí, pudo. No sé si pudo entrar. Pudo. Bien. Acá les cuento rápidamente. Por ejemplo, tratamiento para manchas. Entonces pone sed de microexfoliación o el suero, el peeling, el suero C más E y el suero corrector del tono facial. ¿Está? Por supuesto que a todos estos tratamientos, primero que va, chicas. A cualquiera de estos tratamientos específicos. El set, sí, a vos. A mí me va el repair. Bueno. humectación. ¿Cómo? Limpieza y humectación como primer paso, porque ahí le preguntamos qué está usando, o cómo es su rutina, o qué es lo que tiene en su casa. Exacto. Básico, limpieza y humectante. ¿Está? Pero esto digamos que serían los cuidados especiales, además del tratamiento que esté usando. Entonces este, por ejemplo, sería un tratamiento para las manchas. El otro, Elia, esto es lo que les va a dar la tabla, ¿eh? Si tienen poros dilatados, acá se presenta el tratamiento, el desmaquillante, la limpieza, el líquido renovador, el set de microexfoliación, la mascarilla renovadora en gel, la humectante de día de la noche y el contorno de ojos. Estaría bueno que ustedes ya a esto ya tengan preparado el importe, el valor. ¿Está? Si me compran todo esto, les regalo la base de maquillaje. Quedan como unas diosas. Claro, ya preparadas las plaquitas, puede ser fotocopiada. Claro, es fantástico esto, chicas. Este material es divino porque ya tengo todo armado, o sea, la nueva, sin saber nada, tiene todo acá. ¿El próximo? Quiero esas placas, quiero las placas, pasen las placas, ¿eh? Quiero la placa. Ya van. Placa. No sé si está Maca, no la vi, pero esto es obra de Macarena, chicas, ¿eh? Esto es para líneas de expresión, el desmaquillante, bueno, acá el cell repair, espuma limpiadora, la mascarilla de biocelulosa, el gel efecto peeling, la loción facial efecto reafirmante, la humectante de día y de noche y el contorno de ojos. Chicas, no tengan miedo, presenten todo, para sacar hay tiempo, presenten todo esto. ¿Está? Están geniales. ¿Eh? Nosotros damos todas las clases geniales, todo. Fantástico todo lo que hacemos. Piel sensible, rosácea, ¿vieron que hay alguna? Ay, yo tengo rosácea, no sé si ponerme, acá tienen. ¿Qué es lo que va para la que tiene rosácea o la que tiene piel sensible? La que es alérgica. ¿Está? Tienen todo explicado. ¿Está, chicas? ¿Les gusta todo este material? Me encantó. Espectacular. Espectacular. Bien, eso me gusta que me digan todo eso. Así yo me reagrando, aunque lo hizo Maca. Excelente. ¿No está Maca? Está con Noé. Excelente. Está encubierto. Está encubierta. Aparte, Pat, ya sabemos que vos no lo hiciste. Pero ustedes me conocen, las directoras, las consultoras, no. Las consultoras por ahí piensan que yo sé hacer todo eso. Bueno, chicas, creo que más o menos terminamos. Miren, 6 minutos antes, estamos re bien en horario. Si tienen alguna pregunta más, piden y todo este material se los vamos a enviar. Pero chicas, todo este material que nosotros utilizamos, toda esta experiencia, yo quería que hable alguien, pues yo por ahí digo yo y van a decir, pero esta lo dice para que nosotros lo hagamos. Porque yo lo estoy haciendo también en la esquina Analyzer y me está dando muchos resultados. Pero Natalia, yo lo vi directo y cada duda que tenía me preguntaba, no duden en preguntarnos, chicas, si nosotros estamos para eso. ¿Ustedes saben que nosotros la empresa nos paga para informarles a ustedes? ¿Saben la consultora eso? Pero quiero preguntar.
Quería hacer una pregunta, no sabía. No, pero vos tenés que preguntarle, perdón, vos tenés que preguntarle a Vale Pérez porque la empresa le paga a Vale Pérez por vos. No, no, Vale me informa todo. Yo quiero hacer una pregunta Quiero hacer una pregunta sobre este Zoom específico. El tema del skin en menores, por ejemplo, 15, 16, con tema de acné y eso, ¿hay algún reparo particular o también se lo mandamos o al papá o a la mamá o no pasa nada? Yo generalmente, cuando son chicas jóvenes, les mando a las dos, a la mamá y a la hija. Trato de hacer por ese lado, ¿no? Pero no hay ningún reparo. Nada, chicas, es una broma. Lo que sí quiero decirles es que es cierto que nosotros, todo lo que nosotros podemos ayudarlas y enseñarles, para nosotros no es una molestia. Hay veces que la gente me dice, yo no quería molestarte, chica. A mí y a las directoras, cuando nos hablan y nos preguntan, es cuando más contentas nos ponen, porque sabemos que están haciendo y que quieren resolver los problemas, ¿está? Así que allá vamos. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguna directora, alguna consultora? No, yo, Patri, solamente te quería comentar justamente lo que dijo la compañera recién, que justamente me di cuenta que tengo por ahí muchos contactos de chicas muy jovencitas, y justamente hace un par de días que estoy citando con su mamá. Entonces, claro, de dos me vienen cuatro, porque yo siempre citaba de a dos, nada más por la cantidad de gente, y las madres están chochas, y aparte están contentas porque lo explico mejor, y a veces el menor no puede decidir si te hace la compra o no. Entonces se concreta más rápido. Me bajó seguramente los jovencitos, les encanta todo, pero no tienen el dinero para comprar, entonces lo ideal es hacerlo con su mamá, ¿está? Claro. Bueno, chicas, creo que estaríamos, que gracias, hermoso Zoom, dale, escriban cosas que nos hagan sentir bien, tremendísimo Zoom. Nati, elegí un número del 1 al 17 para ver cuál es la ganadora labial que tenía las cámaras prendidas. Ah, bien, Lía, bien que te acordaste. Cada una. Menos mal que tengo a mi sobrina que se acuerda de las cosas. El 5. El 5. 5. María Laura García. A ver, ¿quién es María Laura García? De Estrella Pampa debe ser, por cómo aplaude Daniela. ¿No? ¿Está María Laura o salió? Si salió, se sorteó. María Laura en 3. María Laura en 2. María Laura en 1. Hay una Laura. Uno. Fue. Otra. Fue. Patito, no te había visto. ¿Qué haces, Patito? Que no te había visto. Hola, Pati. ¿Cómo andas? No, Marisa, pero a vos te anoté, así que estás anotada. Vamos, Nati, otro numerito. Ay, qué nervios. ¿Qué número? ¿Qué número? El 13. Del 1 al 17. El 13, hoy es 13. El 13. Es un nombre raro, Ashiray. Ashiray está. Ahí está. ¡Bravo, ahí está. ¡Hola, Ashiray! ¡Ahí está! ¡Bien! Era un nombre raro, yo lo había anotado, era un nombre raro. ¿De dónde sos? ¿Quién es tu directora? Soy de La Pampa, mi directora es Mariela Erlein. ¡Buenísimo! Bueno, Ashiray, te vamos a hacer llegar de parte de tu directora un labial por haber tenido la cámara prendida desde el minuto cero. Lo hago llegar yo si Mari quiere, porque estoy en La Pampa y se lo hago llevar yo más rápido, Mari, si querés. ¡Ay, qué genia! Les cuento que Ashiray ayer ganó otro labial, o sea, hasta meta labiales ayer. ¡Ay, Ashiray, lo que vas a besar ahora con todos esos labiales! Para Lía, déjame que yo hable con Ashiray, a ver que la quiero ver. Bueno, Patricia, dejá de retarnos, ¿no? No, yo hablo así, chicas, yo no la reto, yo hablo así. Ahí está. Ashiray, con esa carita de divina. Contame un poquito, ¿cómo te incorporaste con Mariela? Mariela, ¿qué haces en La Pampa vos trabajando? Y yo estoy en toda Argentina, Patricia. Me incorporé. ¿Me escuchan? Sí. En realidad me incorporó otra consultora que, bueno, ahora dejó. Ella había entrado, estuvo un tiempito y dejó.
Y bueno, como yo ya estaba en el grupo, me uní más a Mariela, que fue ahí como la que me adoptó, por decirlo así. ¡Qué lindo! ¿Y cuántos años tenés? ¿Sos re jovencita? 22. Entré el año pasado a Mary Kay. En junio. Ajá. Ahora va a ser un año. ¿Y cómo te sentís en Mary Kay? Me encanta, me encanta. Estoy haciendo mi carrera y Mary Kay a la par, pero bueno, ahí vamos. Ajá. ¿Qué estudias? Profesorado de nivel inicial. Siempre digo que Lili me da una señal, porque también sería maestra jardinera. Así que yo digo, si ella pudo llegar, es una señal para que yo también puedo. Te cuento que yo también soy docente. Pero mis alumnos están eternamente agradecidos que dejé y me dediqué a Mary Kay. Yo ahí estoy terminar, así que termino y después seguimos. Listo. Vamos con el directorado. Ayer hay que necesitamos un montón de directoras en La Pampa, realmente. Allá la veo la Dani también. Por favor, La Pampa tiene que ser de todo este equipo. Así que bueno, chicas, nos vemos el martes próximo. Y Lía, terminamos la clase de comunicación, ¿no? El martes. Sí, bien. Música, maestra. Ah, está hablando ahí no sé con quién. Ahí está. Ahí está. Che, escuchen, ¿vieron la clase de Analía Gripaldi con Nora? Que se escuchaba un perro que ladraba, sí. Así que podemos escuchar ahí a los chicos, todo. ¡Gracias! Gracias, espectacular. Qué color. Hermosa, Patito. Hola, Guille. Hermosa. Me encanta ver esos niños que van apareciendo. Mi nieto empezó fútbol hoy, 3 años, chica. No sabes. Futuro asegurado. Ya está. Gracias, Nati, divina. Gracias a vos, Patri. Toda una directora. Adiós. Ay, no da ganas de irse. Ahora que les veo las caras, no da ganas de irse. ¡Apague las cámaras! ¡Mira! Hay otra niña. Rick 19. ¡Chao, Pati! ¡Vamos con los eventos de oportunidad! ¡Vamos con los eventos de oportunidad! ¡Chao, Flaquita! ¡Ojo, Patito! ¡Tengo dos!